Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de colección. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar un camión de basura que es propio de la marca Matchbox. De hecho, más bien pertenece a su sublínea Working Rigs. Y bueno, de hecho, este lo compré en una juguetería del Persa Bio Bio, que se llama Ni Garage. Me costó a mí, me costó 10 mil pesos este camión de basura que ustedes están viendo en pantalla, y me encantó bastante desde la primera vez que lo vi. Bueno, de hecho también he visto otras versiones, antes de comprarlo he visto otras versiones, por ejemplo, con el contenedor de color azul. De este mismo camión de basura ficticio de la marca Matchbox, y ahora por fin lo tengo acá en mis manos. Y bueno, pero ahora sin más que decir, el video review se trata de el camión de basura Garbage King XL versión Matchbox Working Rigs. Bueno, acá pueden ver a este camión. Como yo ya le dije, este es un camión de basura ficticio de la marca Matchbox. Como yo ya le dije, se llama Garbage King XL. Y bueno, y es una versión más grande del Garbage King original, que es más pequeño que este, que también es de la marca Matchbox. Y bueno, podemos ver entre sus detalles que las seis ruedas de mi camión de basura hacen que pueda deslizarse perfectamente. Y bueno, podemos ver que aquí tiene un contenedor de basura de plástico, hecho con plástico de color naranja, como ustedes pueden apreciar que es retirable, precisamente. Y bueno, podemos ver que podemos ver que sus brazos pueden hacer que lleven el contenedor directo a lo que es que es la parte donde se almacena donde transporta la basura, precisamente. Y bueno, podemos ver que aquí está la parte de la caja donde transporta la basura. Podemos ver que también tiene movimiento, como ustedes pueden apreciar. Podemos ver que la parte de atrás de la caja compactadora se puede abrir también, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, también podemos ver que entre sus detalles podemos ver que las llantas son de color plateado. Bueno, podemos ver aquí que tiene una escalera, ahí tiene una señal de advertencia, precisamente. Bueno, aquí podemos ver que dice West Coast Recycling is responsibility. Reciclar es responsabilidad. West Coast, que es una empresa ficticia. Bueno, que podemos ver aquí en este letrero color naranja, ahí podemos ver el símbolo de reciclaje, un escudo precisamente de la ciudad Matchbox, precisamente. Bueno, podemos ver qué dice ahí, Matchbox 2021 Award Winning Team, precisamente. Más bien, Matchbox 2021 Award Winning Team. Equipo ganador del premio de Matchbox 2021. Y bueno, podemos ver ahí una otra señal de advertencia en esta que dice, que tiene unas letras que no alcanzo a leer para nada. Bueno, dice aquí que la unidad número 051. Podemos ver ahí el nombre de este modelo, Garbage King XL. Bueno, podemos ver que dice ahí Clean Out Use Caution, que quiere decir, traducido del inglés, limpie, manténgase alejado, use con precaución. Y aquí podemos ver otra advertencia que tampoco alcanzo a leer para nada, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que ahí dice RWRMI. Y aquí podemos ver también el logo de esta empresa ficticia, West Coast, precisamente. Y el nombre del modelo también aplicado unas letras negras y más pequeñas. Y bueno, y aquí podemos ver que dice también que la unidad 051.
Y aquí otro dato que tampoco alcanzo a leer para nada. Bueno, podemos ver que tiene simuladas las puertas, así como también las perillas, simuladas y detalladas en plateado. Bueno, la manilla donde el operador, donde el operador puede afirmarse para subir al camión, también está simulada y detallada. Bueno, también podemos ver acá. Bueno, podemos ver acá que tienen simulados sus retrovisores o espejos laterales o espejos retrovisores, como quieran decirle. Hacia adentro se ven detalles como, por ejemplo, los asientos de los ocupantes, así como también el volante, el volante y el tablero. También podemos ver que tiene simulado su limpio parabrisas, la parrilla y, y la defensa o para choque o para golpe, como quieran decirle, están simulados en plomo. Tiene sus faros también simulados, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y acá atrás, bueno, también dice acá atrás, Recycling is Responsibility. Ahí también podemos ver las. Ahí podemos ver que dice, ahí podemos ver que tiene dos signos de advertencia que están representados como signo de exclamación que dicen, y debajo de ellos dice. Use caution, stay clear of road. Manténgase alejado de la puerta, use con precaución. Y también dice RW051. Y aquí también podemos ver una línea reflectante en blanco y negro. Y también podemos ver que tiene simulados también sus luces posteriores. Pero no están detalladas, eso sí. Muy bonito este camión de basura. Y bueno, y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es el tanque de diésel. Y bueno, y acá, bueno, en este otro lado también tiene los mismos detalles, los mismos rótulos ya antes mencionados. Y podemos ver aquí que tiene un extintor de un extintor antiincendios, aquí detallado y simulado en naranja. Como ustedes pueden apreciar, muy bonito este camión, sí, este camión. Y bueno. Y bueno, finalmente para recomendar este camión, se lo recomiendo a todos los fanáticos, no solamente de los camiones en general, de todo tipo, también a los vehículos en general, de todo tipo, también se los recomiendo, totalmente, así como también no solamente a los fanáticos de Matchbox, también a los fanáticos de otras marcas de vehículos diecast, lo mismo. Y bueno. Como les dije anteriormente, te lo compré hace ya una semana atrás en una juguetería del Persa Biobío llamada Nigarash, cuyo dueño es una persona que yo conozco, que es un cercano mío que se llama Nicolás Gómez. Me costó 10 mil pesos este camión y por fin lo tengo acá en mis manos. Después de anhelarlo por mucho tiempo, desde hace ya una semana que lo tengo en mis manos. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.